Vamos a documentar que Kena, ex especialista en tejer, ha hecho gorros para sus hijos desde chiquitos, ¿verdad? Y guantes y bufanditas y lo que vimos ayer. Y dices, Kena, que le quieres hacer un detalle al Jackson. Un chaleco. Por eso le estabas midiendo su cuello y su lomo. Ajá, ándale, y su pancita para... La talla, sí. Y eso lo tanteas con la cadena de vueltas. Ajá, sí. Este es su cuello de... Ese. De Jackson. ¿Y en qué tiempo podrás tener eso más o menos? Pues voy a procurar avanzar hoy lo más que pueda, a ver si... Pues antes que usted se vaya de aquí, ya se vaya de Jackson con su chaleco. No tengas prisa porque tengo que ir a las cotorras. Ajá. Y tengo que ir a el aguacero y a Tuxtla. Como 2 o 3 días estaré por aquí. ¿Oh? Así que no te apresures. Y si fuera el caso, pues yo ya después lo mando pedir, pero quisiera que lo estrenara. Sí, vamos a hacerlo. Es como, no es muy complicado porque es como un embudo que vamos a hacer. Más o menos, entonces no es muy laborioso, pues. Jackson acepta todos los regalos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Kena, quiero decirte que este es un gran detalle para Jackson. Mira. Con mucho gusto lo hice. Y lo que me sorprende es que ya tenía tiempo que no hacías esto. Mira. Sí, ya tiene desde la pandemia, ya no había... En toda la pandemia no tejí nada. Y me sorprendió aquel día que le andabas tomando su medida de su cuello, de su lomo. Para saber su medida. A ver, vente, Jackson, para que modeles bien. ¡Ay, qué padre te ves! Para el frío de allá de San Cristóbal. San Cristóbal, ándale, porque aquí no. ¡Qué belleza, Jackson! Dice que está agradecido. A ver, quedó perfecto. Tiene metidas las patas ahí. Sí, para que no se le caiga, ¿eh? Porque... Sí. A ver, tómanos una foto. ¿Qué piensas del suéter de Jackson, Fernanda? ¿Cómo quedó? Mire. De lujo. Muchas gracias, que nos lo voy a guardar como algo especial. De su recuerdo de Berriozábal, ¿verdad? Sí, le vamos a hacer otros y a ver si hay manera de mandárselo. Sí. Y su sombrero. Para el frío de esos climas allá de Zacatecas, de Durango, de Chihuahua. Me encantó que él no le puso pelos, ¿no? O sea, no ande incómodo. Hay una foto de un perrito que la esposa, o no sé quién lo deja, dice, lo dejé un día con mi mamá, y miren cómo me lo regresaron. Un suéterado el perrito, le tejió. Unos días se emberriosaba, y miren ya cómo está Jackson. Bandera, ¿cómo están? Muy buenos días, miren. Conocí a este muchacho que es un profesor, es un supervisor. Que él trabaja en las misiones culturales, José Ángel, y me recomendó ir a un lugar que se llama Sismol, que yo nunca había escuchado algo así, pero ya lo busqué. Y miren ustedes, dicen que es uno de los lugares más bonitos. Y me dijo, tengo un amigo que tiene una historia bonita. Él creo que tiene unas cabañitas, pero no tiene mucha promoción. Dice, ¿por qué no vas y te quedas ahí para que le des promoción? Y me dicen que este lugar es único. Bueno, le dije, claro que sí, pues vamos. Entonces yo creo que nos vamos para Sismol y después estaremos ya acercándonos, primeramente Dios, a la frontera con Guatemala, que es el compromiso que tenemos con nuestros patrocinadores, los 3 meses de viaje. Siempre agradecido con todos mis patrocinadores, pero hoy hay que regresarnos a la radio. Entonces yo creo que vamos a hacer esto, vamos a ir a Sismol, estaremos yendo para Concordia y después estaremos acercándonos a la frontera, pero no sé en qué pueblo, porque hay pueblos donde es como Estados Unidos y Canadá, no hay frontera. Nomás dicen de aquí para acá es Guatemala y de aquí para acá es México. Quiero ir allá, simbólicamente hay pueblos que incluso vive gente de los dos países.
gente guatemalteca y gente mexicana, y pagas en, pues una frontera, pagas en pesos o en quetzales, y ahí es donde quiero llegar simbólicamente para haber cumplido que atravesamos Chiapas de norte a sur, que cumplimos con nuestro objetivo, primeramente Dios. Estoy a días de terminar este viaje, pero creo que viene todavía algo muy bonito, esos lugares naturales, y voy a terminar de dar las aportaciones y ir poco a poco acercándome a, pues a la fecha final del viaje, y ya después me regresaré. También quiero ir para una piedra que es una piedra gigante, piedra de Huistla, creo, algo así me dijeron, tipo como piedra larga de Llavecía. Tantas cosas que quisiera otro mes para viajar, pero no debo de quedarme más tiempo porque la radio y mis compromisos me esperan. Y Jackson ya está listo para continuar el viaje, ¿verdad, Jackson? Aquí. Acá, bueno, lo traigo. Y a ver, estos. Ahora, ¿y estos muchachitos cómo se llaman? Kevin. Kevin. Estrella. ¿Estrella? Sí, ah, qué bonito nombre. ¿Y qué quieren hacer ustedes, muchachos? Díganme. Le queremos dar un apoyo para que se lo dé a la gente que usted vea que necesite en su camino. ¿Y este dinero de dónde lo obtuvieron? De nuestros ahorros. ¿En serio? ¿Ah, todo este dinero? ¿Y por qué no lo conservan mejor? Porque aquí son 1,500 pesos. ¿Y aquí qué es? Uno, 1,500. Dos. ¿Y cuánto tiempo tardaron en juntar todo este dinero? ¿Y este es de puros domingos que les dan? O sea, su papá les da dinero, como en México, que el domingo, o mesada, no sé cómo. Mesada. La mesada, ¿cómo le llaman aquí? ¿Mesada? Pues sí, mesada. ¿Cuánto te dan, Estrella, a la semana? Pues siempre me dan 20 pesos nada más. ¿20 pesos? Sí, nada. Entonces, ¿cuánto tardaste tú en ahorrar este dinero? Le llevó más, porque a veces se le da más de 200, sí. Es que ella dice de su gasto que se da en la mañana, pues ahí se le da más. ¿Y por qué quieren hacer eso si este dinero lo pueden usar para comprarse, tal vez, no sé, cosas en...? Para apoyar a la gente. Ah, muy bien. ¿Y qué quieren que haga con él? Al portador que crea que lo necesita. ¿Pero alguna persona en particular? ¿Personas mayores, niños? La que usted vea que necesita en su camino. Cualquier gente. ¿Y quieren que le dé todo a una persona o lo reparto en tres personas? Se lo dé a una persona. ¿A una persona? Sí. Híjole, pues muchas gracias. Grabo el video no para presumir, sino para que ustedes cuando haga esto vean el video a quién se le dejó el dinero. Voy a tratar de buscar una persona, un adulto mayor, ahí está el Jackson, o una persona que en condición de necesidad. Okay. Y le diré esto, me lo dio Kevin y Estrella. Sí. En su nombre lo haré. ¿De Berriozábal o de Tuxtla? De Tuxtla. ¿Y quién les inculcó este ejemplo de dar el dinero, a tu papá o por qué? Sí, nuestro papá. Pues tienen mi atención. Me lo voy a llevar con mucho gusto y créanme que haré un video donde diré Estrella y Kevin me dieron este dinero. Sí. A ver, traigan el conejo para ver la receta. Bueno. Pónganlo aquí. ¿Quién la trae? No. ¿O quién es? ¿Quién la trae? Ah, no. Ellos, sí. Estos muchachos. Este muchacho me viene a ver, que me conoces desde hace mucho tiempo. ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Ever Torres. Ever. ¿Desde cuándo querías venir a saludarnos? No, pues ya tiene un buen. Nos ha dado la oportunidad hasta hoy que nos dijeron que por este rumbo andaba, pues de una vez. ¿Y tú eres de aquí de Berriozábal? Así es, mi amigo. No, Jackson. No, no. Aquí de Berriozábal. ¿Y quién te... tú eres amigo de la familia? Sí, amigo del buen Sergio. Aquí de Jenny. De Sergio. ¿Y esto que traes, qué es? A ver, pues vamos a ver. Es un detallito, es un... ¿Un conejo? Y codornices, ¿no? Sí, codornices. En la torre. Este es codorniz. Ajá. Se ve muy... Este es otra codorniz. ¿Pues cuántas son? Son una, dos, tres, cuatro. Y un conejo. Qué cosa tan más sabrosa. ¿Y ese tú lo hiciste? No, lo pasamos a comprar en un restaurante, los conejos. Acá está la mano. Hay un restaurante de eso. Sí. ¿Y cómo se llama el restaurante? Los conejos. ¿Ah, sí? Ah, los conejos. Sí. ¿Y esa es su especialidad? Su especialidad. Conejos asados. Sí, tortitas. Se me hace agua en la boca porque esta comida, muy raro que uno coma codorniz. Siempre pollo.
Siempre pollo, todo. ¿Cómo ves, Sergio? A ver, éntrale tú que eres carnívoro. No, excelente. O sea, tengo un amigo que viene de Texas, Dante, le voy a invitar un taco para que él pruebe. Ay, en la torre esas tortillas. Como dice el doctor, nada más una tortilla. Esas son las clásicas matamaridos. Eso lo había escuchado yo. Matamaridos. Fíjense que comí un conejo allá en Puebla que yo lo hice. No sé si viste un video en Mazatepec. Lo hicimos ahumado allá en una cueva. Sí, sí. Cuando sí, empezaba sí, el viaje. Sí. No, bien sabroso. ¿Saben qué? Voy a llevar al Jackson porque no nos va a dejar comer. Ven, Jackson. Ahí está mi amigo Dante. Mi amigo Dante, déjenle, voy a abrir. Para que veas. A ver, Dante, qué gusto volver a verte. Nos volvemos a ver otra vez. Claro que sí, mucho gusto. Este, y este muchacho es de Tuxtla, de aquí. Sí, así es. ¿Y cómo estuvo la fiesta ayer? Muy buena, muy bonita, muy amena, algo familiar y nos la pasamos muy bien. Sí, estuvo muy bien. Quiero mandarle un saludo a tu esposa y a las muchachas que trabajan con ustedes, que modelan. ¿Qué muchachas están más simpáticas? ¿Crees? ¿Cómo se llaman ellas? Se llama Victoria y Lorena y Doña Petra. Ellas tres son las que modelan y están haciendo la venta todas las tardes, ¿no? Sí, así es. Son las que apoyan ahí a mi esposa para hacer las ventas y modelar la ropa y salir ahí en los videos. ¿Y ahorita veniste a traer mercancía? No, vine a, más que nada para la fiesta de graduación de Roberto, el hijo de Blanca. Se graduó de ingeniero. Vine a arreglar otros trámites que tenía que hacer. Ajá. Y también a visitarte, a traerte Gracias. Algo de cosas para comida para los perritos y algunos juguetes para niños también traemos para entregarte. ¿Sabes que voy rumbo a la frontera ahorita? Voy para Simol, ¿no te conoces tú para allá? No conozco. Es un lugar. Mira, déjate muestro aquí tu logo, porque la vez pasada, nada más que le puse cartón de cerveza, pero... Es lo más bonito. Artesanías y telares de mi tierra. Sí, claro. Y te agradezco mucho por el patrocinio, por el apoyo durante todos estos años y la temporada pasada y esta temporada. No, claro, antes, al contrario, estamos agradecidos, muy contentos de ser parte del proyecto. De alguna u otra manera tratamos de ser parte y de apoyar en lo que se puede, como muchas personas que creo estamos ansiosos, queremos ver más videos, queremos ver más historias, nos conmueve, es un momento ameno estar en la casa con la familia y poner uno de los videos de Radio Mojarra y disfrutar, ¿no? Todo, sabemos que es contenido de calidad, que es algo bueno, que aparte de distraernos nos conmueve y Exacto. despierta en la mayoría de nosotros un sentimiento de querer hacer lo mismo, de querer ayudar. No es necesario viajar por el país, no es necesario ir a otros lugares, mismos vecinos, mismos amigos, mismos familiares que muchas veces necesitan ayuda y nosotros no lo sabemos, pero al ver los videos despiertas ese sentimiento que dice, bueno, voy a preguntarle a mi amigo, a mi hermano, a mi primo, cómo está, qué necesitan, qué le puedo ayudar. Y creo que ya con eso haces una labor muy importante, aparte de todo lo demás que salen los videos, que nos gusta mucho. Pues muchas gracias. Llévale el saludo a Blanca, al equipo de Artesanías y Telares de mi Tierra, y gracias por la visita. Vamos a invitarles una codorniz y a ver si nos vamos juntos para la frontera de Guatemala, para allá voy ahorita. Ah, pues ahí nos vamos haciendo caravana. Y me da mucho gusto volver a verte. Gracias, igualmente, Luis. Gusto en verte, joven. Igualmente, mucho gusto. Gracias. Vénganse, vamos a comer. A ver, Ever, te agradezco mucho. Veo que quieres prendas de Radio Mojarra. Así o sea, es, ¿desde cuándo me sigues? No, por ahí arriba. Ya tiene como 3 años, mi Luisito. ¿Me sigues desde cuál combi? Fue de la primera, de la azul. Ah, cuando fui para Campeche. Sí, de la azul, ajá. Y ahí, no, pues de ahí vino cambiando y sí, la verdad es que me ha gustado el recorrido que hace. Tú eres amigo de Sergio. Sí, Sergio. Me dijo, hay un chavo que es verdaderamente seguidor. ¿Qué le digo? Le dije, que pues dile que venga, dice, porque está dudoso, que a lo mejor ya te vas y... Y te agradezco mucho por el conejo. No, a la orden, Luisito. Y también por lo de tus niños que tienen un buen ejemplo, inculcar, ayudar al que no tiene o al que tiene menos. Sí, sí, se hace con gusto, Luisito. Y vi que quieres que te dé mi playera. No, si no se pide, no. ¿Cómo se pedir? Espérame, déjale abro al muchacho, espérame. Sí. Pero, sí, espérame. Cálmate, Jackson.
A ver, Ever. Le voy a regalar esta ropa a este chavo que se puso casi casi a llorar porque quiere una ropa. A ver, mira, esta sudadera es la que usé allá en todo Coapilla. Todos los videos, ¿ves que lo que hice allá en el Camino de la Serpiente? Sí. Son ropa que estaba seminueva. Nomás me la dieron para el viaje. Si te queda, te la regalo. Porque no traigo ropa para vender, pero quiero que te quedes con algo del viaje. Nomás le das una buena lavada. No te preocupes, Lito. Mira. A la medida. Sí, porque quiero que tengas algo de una buena lavadita le das. Y quédate con algo de que fue parte del viaje. Gracias, muchachito. Gracias. Te agradece bastante. Dice, te la dejo porque ya de aquí para adelante ya viene el calorcillo y yo ya no lo voy a usar, pero veo que tú tienes el mismo cuerpo que yo. Sí, estás mamey como yo. Así que, muchachos, aquí dejo esta sudadera. Nomás ocupa darle una lavadita. Se la dejo porque ya no voy a usar la ropa de calor. Por eso voy regalando mis sudaderas, mi ropa. Y no la puedo vender porque está usada, pero la dejo con mucho cariño. Gracias. Igual, de este lado. Mucho gusto y es un placer haberte conocido, Luisito. Guárdala como un recuerdo de Radio Mojarra. Eres parte de la historia por tu apoyo y también quieres patrocinar la otra temporada. Sí, para que me tome en cuenta ahí. ¿Cómo se llama tu refaccionaria? Ovilla Service Center. ¿Allá en Tuxtla? Sí, así es. Va. Cuando venga la otra temporada, te asigno un buen lugar para que patrocines el otro viaje. De acuerdo, Luisito. Estaré atento cuando tú me digas. Y bueno, esa sudadera pienso que quedó en las manos correctas. No. No lo voy ¿verdad, a lavar, señora? No lo voy a lavar por un buen momento. Así. No, sí, lávala porque ya está sucia, pero úsala. Para eso no, es. Gracias, las cosas son para usarse. Muchas gracias, Luisito. De corazón. Gracias a ti. Un placer. Gracias. Bueno, muchachos, estamos ya en la recta final, como habrán visto videos. Y bueno, hay ropa que yo usé, como no traigo ropa para vender. Este muchacho Sergio, él me fue a buscar hasta... Miren, esta sudadera nomás la usé un día para hacer un en vivo. Que es una chulada. Me gusta, yo la aparté por el color. Pero creo que se la voy a tener que dejar a Sergio porque quiere una prenda, pero como no traigo... Que les digo que yo la aparté porque me gusta el estilo y es de Chiapas. Dije, me voy a quedar con esta. Pero ya le diré a Xplex que me haga otra. Y también gracias a Dante que me trajo esto. Me trajo un bulto de alimento, baloncitos. El muchacho de artesanías me trajo algunos juguetitos. Carritos para darles a los niños. A ver, Jackson. A ver, Sergio, ábrele aquí, porfa, tú que... Para mostrar esto es que tengo la mano ocupada. ¿Y te dicen Checo? Me dicen Checo. A ver si se puede. Esas las trajo el muchacho de artesanías y telares. Nomás quería mostrar uno, si no, pues ya ni modo. No voy a pero ahí están. A ver, sí, son de niño y de niña. Sí, hasta un bocho, mira. Órale. Una niña. Está bien, sí, para una niña me los trajo Dante. Entonces, algún niño por ahí en el camino, hay gente que no tiene posesión de un juguetito. Entonces, ya estoy en la recta final, pero siempre vale la pena un obsequio. Ponlo aquí. Y sabes que le di la sudadera al muchacho Checo porque ya me estoy deshaciendo de toda mi ropa de... No, me voy bien contento. Sí, vi que hasta le... No, hombre, ese era para mí, discúlpame. No, pero mira, esta nomás la usé un día para un en vivo que hice allá en... Ay, no me acuerdo dónde, mídetela. Esta yo me la quería quedar, ¿sabes qué? Por el color. Y porque me gustó cuando la vi, dije, esta no la voy a ni vender ni regalar. Pero creo que tú te la mereces porque me fuiste a buscar hasta Tapalapa. No, muchas gracias, oiga. Porque Fernanda alcanzó porque eran de los niños. Híjole, te quedó ni mandada hacer. A ver, déjalo, voy a hablar a Kena. Háblale a Kena para que se la presumas. ¿Kena?
Hey. Y fíjate que la quería guardar por el color y por la playera, porque quién sabe si hagamos más ese modelo. Como ya terminó. Mira. Dicen que, hey, que el que ríe al último ríe mejor. Y recuerden que los últimos serán los primeros. Es que el muchacho eso me dice, no, dice, dame, quiero comprar. Le dije, ya no traigo, dice, dame, dijo, dame tu camisa. ¿En serio? Entonces se me hizo, dije, no, le digo, pues, le dije, mejor te voy a dar una de mis sudaderas. Y esa le digo a Sergio que nomás la usé un día para hacer un en vivo. En algún momento me la puse un día nada más. Y yo la quería guardar porque me gustó el color. Sí, el color está padre. Y como un recuerdo de Chiapas, porque ese modelo ya no lo vamos a hacer. Pero quiero que tú la conserves porque se queda en Chiapas y en un gran seguidor. Muchísimas gracias. Hasta el color combina con tus ojos. Porque fuiste a, tú es que tú sí eres un verdadero seguidor porque fuiste hasta Tapalapa. Me buscaste. Claro, claro. Y aparte también me han tratado muy bien. Me han ofrecido comida, me han dado la confianza en su casa. Así que creo que esta sudadera queda en las mejores manos. Muchas gracias. Eso sí. Te lo agradezco de verdad. Y después cuando te vea, Kena, te traeré otra sudadera, ya sea de otra temporada, porque ya no traigo más ropa ahorita, pero te la consigo. Yo pienso que, como decía mi mamá, cuando alguien se quiere, con uno que coma basta. Ándale, así es, ¿verdad? Exactamente. Así que te la regalo como un detalle, porque ya no voy a usar esa ropa, ya viene el calorcillo. Aparte le voy a mandar una foto a mi amigo, de decir, mira. El que ríe al último, ríe mejor. Es que le dijiste, fíjate que había pensado en eso. Dije, ching, va a decir Checo que se la di al otro muchacho. Yo te andaba buscando, dije, creo que traía una de esas. Mira, Fer, tu papá. ¿Qué hago? Órale, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Ajá, ¿cómo se ve tu papá? Así del 100. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que voy a ver lo de las hamacas. Sí, bueno, entonces terminamos esto y gracias una vez más por todas sus atenciones. Estamos. Por la confianza que se van a ir, pero si no los veo, gracias. Y ya sabe que cuando guste acá tiene. Y gracias por toda su comida, sus atenciones, que comí muy rico y todas las invitaciones que me hicieron. No tiene nada. Así que gracias, Kena. Con placer. Gracias. Nos vemos, Fer. Bueno, me despido por si no los veo mañana. Y gracias, Sergio, por todo lo que me ayudaste.